Emprender es un verbo afamado. ¿El sujeto que lo conjugue puede ser cualquiera de nosotros? Esta es una pregunta tan típica que he decidido no trasladársela a mi invitado, el licenciado Adrián Levendiker. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Realmente para nosotros es un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. En uno de tus artículos recordás una definición de emprendedor independiente que tiene la fuerza de la ironía. ¿Lo recordás? A ver, creo recordar una mención que hacía siempre en varias charlas a un caso que cuando yo dirigía una de las incubadoras en la ciudad me había llamado la atención. Era un muchacho que era ilustrador y estaba haciendo un proyecto para un nuevo emprendimiento. Y él decía, hay gente que nace sabiendo cuál es la silla que tiene que ocupar. Tipos que van a hacer carrera en una empresa. Y en cambio nosotros, dice, los emprendedores tenemos que inventarnos la silla donde sentarlos. Me pareció una linda definición sobre un aspecto del desarrollo emprendedor que es el de manejarse dentro de la incertidumbre. En general los emprendedores trabajan en contextos inciertos y esa es una de las características más importantes a trabajar para quienes colaboramos en el desarrollo de nuevos emprendimientos. Poder absorber la tensión, la presión que provoca desarrollar un proyecto sin saber si va a ser exitoso, si va a tener réditos económicos y en el interín apostar mucho, en algunos casos, todo lo que uno tiene para poder desarrollarlo. En la actualidad y en distintas esferas laborales, innovar aparece como un mandato. Cuando queremos destacar que alguien es pionero, decimos que es innovador. ¿Cómo definís la innovación? La innovación es un cambio que se produce dentro del sistema de producción de bienes y servicios. No es cualquier tipo de cambio y no es cualquier tipo de novedad. Hay artistas y hay inventores, sin embargo, cuando un tipo inventa algo, cuando un artista crea algo, dentro de lo que se conoce académicamente como el término innovación, no necesariamente eso es una innovación. ¿Por qué? Porque no necesariamente eso llega al mercado. Yo creo algo en mi casa, algo distinto, armo una torta con una receta propia, y soy un tipo creativo, soy un gran creativo, puedo ser un inventor. O si hago un dispositivo novedoso para resolver algo. Pero si eso no ingresa al mercado de producción y distribución de bienes y servicios,
No es una innovación. No es una innovación, por lo menos en los términos técnicos. Puede considerarse como una innovación en la jerga. Eso es importante porque las innovaciones, o lo que consideramos nosotros como innovaciones, son cambios que puede haber, o novedades en un producto, en un servicio, inclusive en una organización o en un mercado, pero tienen que poder operar un cambio en el sistema de producción de bienes y servicios. Los innovadores son tipos que han generado cambios importantes, o son organizaciones que han generado cambios importantes en, que se visibilizan en el mercado. Entonces, cuando se dice, bueno, un país tiene que investigar mucho, está muy bien, decimos sí, y además tiene que poder generar canales para que esas investigaciones o esos descubrimientos puedan llegar a desarrollarse como dispositivos tecnológicos y luego llegar al mercado. Y eso es importante porque son realmente las innovaciones las que generan cambio. Las investigaciones, las creaciones, los inventos generan conocimiento. Pero lo que genera el cambio es el conocimiento aplicado, aplicado a partir de una solución. Por eso es muy importante trabajar en cómo llega ese conocimiento a constituirse en una solución. Y para eso las innovaciones o los sistemas que permiten innovar deben desarrollar dos elementos muy importantes. Uno es conocimiento. Conocimiento entendemos no solamente como el conocimiento académico, que es muy importante, el de la investigación institucionalizada en los centros de investigador, pero hay otro conocimiento, conocimiento empírico, el tipo que está en la línea de producción, el tipo que está vendiendo, el tipo que consume, ese tipo tiene un conocimiento empírico. Parte de ese conocimiento tiene que conectar con alguien o alguien que pongan plata o alguien que vea cómo aplicar ese conocimiento a una solución y que salga al mercado. Entonces, dos factores para que las innovaciones se produzcan, muy importantes, es que haya conocimiento y que haya capacidades para interconectar ese conocimiento con quienes pueden llevar ese conocimiento a una solución de mercado. Sí. Te seguí debidamente y parafarciándote, decís entonces que las investigaciones generan conocimientos y las innovaciones generan cambios, ¿correcto? ¿Diseño e innovación van juntos? Sí, efectivamente van juntos. El diseño tiene lo que hoy conocemos como diseño. El diseño es una profesión, es una disciplina surgida a partir del siglo XX, es una disciplina del siglo XX, que se inspira y toma parte de sus raíces de los viejos artesanos preindustriales, aquellos que hacían copas, mesas, cubiertos, vestidos, que hacían cosas con sus manos, aquellos que escribas y lo llevaban al papel, para poder trasladar parte de ese conocimiento a una nueva época de producción masiva, industrial. ¿Cómo hacer que algo hecho de manera artesanal por una persona, que además de hacerlo la vendía, se transforme en un producto para cubrir necesidades de millones, donde ya no es la misma persona la que la hace y la vende, sino que es alguien que hace, alguien que vende? Entonces el diseño genera metodologías para poder hacer que los productos industriales puedan ser productos más funcionales y más bonitos, para que, entre otras cosas, sean más aceptables por la gente. El diseño de producto, pero también el diseño de interior o el diseño arquitectónico. Que sean más aceptables, o mejor dicho, al revés, que sean bonitos significa que sean más aceptables. Bueno, no siempre. No siempre. El diseño tiene una cualidad, a diferencia de la ciencia, que es que quien juzga si es bueno o malo es el usuario. En la ciencia, quien juzga si un conocimiento es verdadero o no es verdadero son los científicos, los pares. En el diseño es la gente. Entonces, yo puedo ganar 5 premios de diseño internacionales, pero si la gente no lo acepta,
no necesariamente eso es un producto bien diseñado. Es un producto aceptado por la comunidad de diseño, pero no necesariamente es bien diseñado. Un producto bien diseñado tiene que ser un producto aceptado por la gente, un producto funcional, que sirva, que no sea complejo, que sea un producto donde pueda interactuar. De hecho, el diseño surge en la producción industrial para hacer más fácil el vínculo entre las personas y los objetos. Hoy eso ya está mucho más desarrollado y, por ejemplo, tenemos máquinas muy sofisticadas, como son los celulares, donde el diseño ha generado la posibilidad de que cualquiera, un chico de 3 años, la pueda utilizar. Hace 30 años eso era imposible. Necesitabas un programador. Hoy un chico de 3 años maneja una computadora. ¿Por qué? Porque el diseño ha generado interfaces, vínculos entre una tecnología imposible de entender y la capacidad que tienen los seres humanos de poder utilizar sus manos, sus códigos culturales, y eso el diseño lo resuelve. Y por eso el diseño hoy lo tenemos en todas partes. Y por eso el diseño es un factor que aporta la innovación, un factor de innovación. Porque el diseño puede trabajar en mejoras de productos, es decir, convertir algo que puede ser muy sofisticado y muy importante, pero que solamente lo pueden manejar 3 ingenieros, en algo que sin perder sofisticación ni importancia lo pueda manejar millones de personas. Y esa posibilidad la brinda el diseño. Hay una gran innovación ahí en convertir un producto para pocos en un producto para millones. Y eso sucede no solamente con algo tan sofisticado como un celular o una notebook, sino que sucede con la mayoría de los con todos los productos que nosotros conocemos. Para profundizar estos conceptos que estás esbozando, ¿qué impacto del diseño y la innovación es dable esperar en los modelos de negocios empresariales? Bueno, hoy día es mucho más utilizado, mucho más central la utilización del diseño en los modelos de negocios actuales, debido a varios factores. No es una decisión de una empresa hoy innovar o no innovar, como lo podía hacer hace algunas décadas, porque hay factores externos a las empresas de época que impulsan la necesidad de adaptabilidad, de que las empresas puedan adaptarse al nuevo contexto a partir de innovaciones. Y como parte de ese proceso, de utilizar el diseño. Antes, mi abuelo ponía una fábrica y vivían 3 generaciones con la misma tecnología y los mismos productos que se vendían. No sé, una fábrica de guantes. Vivían 2-3 generaciones. Ahora es muy raro encontrar a alguien que pueda proyectar vivir 3 generaciones con la misma tecnología y los mismos productos. El ciclo de vida de las tecnologías y los productos se ha acortado enormemente y eso presiona para que quien está al frente de una empresa o quien vaya a ser una empresa esté pensando qué caducidad va a tener lo que tiene y por lo tanto con qué lo voy a reemplazar. Ese es un factor que presiona para la innovación, la caducidad de las tecnologías y los productos. Otro factor que presiona y que antes no ocurría, por lo menos no en esta intensidad, es el nivel de competencia global que tenemos. Antes uno tenía una tienda en un pueblo y no competía con nadie más que con la otra tienda que estaba enfrente. Hoy compite con una persona que tiene en un celular acceso a Mercado Libre, a Amazon o a Alibaba o a cualquier plataforma de e-commerce que le lleva el producto a la casa. Ese nivel de competencia hace que ese negocio tenga que generar atractivos, formas de vincularse con la gente de otra manera. Eso es innovar, innovar en la manera en que yo atiendo a mis usuarios, a mis consumidores. Entonces, el segundo factor de presión a favor de la innovación es justamente la gran competencia que hay. Y el diseño ahí juega un lugar de diferenciación. Ah, vos compras por celular, yo diseño mi tienda de una manera mucho más agradable, mucho más amigable como para atraerte. Otro factor que presiona a favor de la innovación y el diseño aporta en ese sentido
Es la gran presión que genera el consumidor y el capricho del consumidor. Como hay tanta oferta, el consumidor hoy está en un lado, mañana está en el otro. Antes no era así. Antes el tipo que fabricaba heladeras vendía las heladeras, y como no había muchos fabricantes de heladeras y no había muchas heladeras, la gente compraba lo que había. Hoy hay 1 millón de heladeras. Entonces, el productor tiene que estar todo el tiempo generando incentivos para que no se le vaya el consumidor. Entonces, esos factores de presión hacen que las empresas y los emprendedores estén buscando todo el tiempo cómo innovar. Y el diseño, a través de modificar sus productos, hacerlos más lindos, hacerlos más amigables, hacerlos más funcionales y generar experiencias amigables y agradables, permite retener usuarios, permite anticiparse a los cambios, permite competir con otros que no están físicamente al lado mío. En relación al concepto competencia, quiero hacerte un par de preguntas. Le voy a pedir a nuestro director si proyecta en el LED lo que se lee en la página de una fundación. El impulso de una cultura emprendedora entre los jóvenes es clave para que puedan dar respuesta a sus aspiraciones, como ciudadanos y profesionales en un entorno cada vez más incierto. La adaptación al cambio, la capacidad de liderazgo e innovación, la creatividad y el espíritu empresarial son áreas esenciales que deben ser abordadas en todos los niveles de la educación, a través de una decidida apuesta por la competencia emprendedora. Adrián, decía que quería consultarte si o quería formularte dos preguntas vinculadas al concepto competencia. La primera de ellas es saber si consideras que la competencia emprendedora debe ser objeto de enseñanza. Y la segunda, y soy reiterativo, si el concepto competencia te genera algún tipo de resistencia. En este caso, a ver, las competencias emprendedoras o cómo se definen las competencias emprendedoras hablan de una dimensión del conocimiento que no es solo el conocimiento que nosotros solemos aprender en la escuela o en la universidad, que es el conocimiento textual, sino que incluye capacidades técnicas y habilidades. Cuando uno habla de competencias emprendedoras, lo que está diciendo o lo que se suele decir es, para hacer un emprendimiento no se requiere, o si querés, no alcanza con haber transitado la Facultad de Ciencias Económicas y ser un licenciado en Administración de Empresas. No alcanza con saber gestionar una organización. ¿Por qué? Porque en un emprendimiento se requieren de algunas habilidades que en la facultad no nos enseñan. Por ejemplo, capacidad... ¿Cómo cuáles? Capacidad para detectar oportunidades. Los emprendimientos crecen no porque administran bien. Pero espera, no te vayas. ¿Esas capacidades se adquieren o se tienen? No, hay gente que tiene determinados talentos y que son innatamente intuitivos y que pueden ir fortaleciendo esas habilidades complementando con conocimiento. Y hay gente que es muy estudiosa, que le gusta el conocimiento, pero que a la hora de tener que llevar adelante un proyecto debe complementar ese conocimiento con habilidades. Ambas cosas convergen para poder desarrollar un emprendimiento. Y empíricamente eso se puede demostrar, porque nuestros abuelos tal vez venían de barcos, inmigrantes, no tenían formación, y sin embargo desarrollaron la base de una cultura emprendedora basada en la práctica. ¿Qué tenían? Habilidades. Tenían muchas habilidades. Habilidad de hacer cosas, de encontrar oportunidades, de convertir algo que nadie veía en algo concreto, de cargarse al hombro proyectos, de poder desarrollar esos proyectos liderando gente. Es decir, tenían esas habilidades, muchos de los cuales después los complementaron con conocimiento o no,
simplemente lo hicieron de manera empírica. Por otra parte, vos encontrás hoy en día muchos emprendedores que son tipos muy formados, pero no es la formación la que determina exclusivamente que esos emprendimientos crezcan. Es necesario desarrollar competencias, habilidades, técnicas para poder lograr eso. Hay distintos estudios que tipifican cuáles son esas competencias, pero podríamos decir, entre las competencias más importantes que son deseables en un emprendedor, está esta que decía antes, la posibilidad de buscar oportunidades, detectar donde no hay, tomar riesgos. Un tipo puede estar, un profesional de la administración de empresa puede ser un tipo que sepa perfectamente cómo organizar una compañía, pero no es un tipo que esté dispuesto a tomar riesgos, por ejemplo. Es un tipo que necesita la tranquilidad de un salario como para poder estar a gusto donde está. En cambio, un emprendedor no. Un emprendedor es un tipo que sí está dispuesto a tomar riesgos. Otra competencia importante es la capacidad de comunicar. Un emprendedor tiene que decir todo el tiempo y convencer que lo que está haciendo, sobre todo si es algo novedoso, va a ser algo viable. Y tiene que convencer a futuros socios, futuros inversores, futuros empleados. Otra competencia importante también es poder cumplir con los objetivos que se propone. Un emprendedor en general cumple con objetivos. Le puede salir mal, puede fracasar, pero cumple. Otra es poder la resiliencia, es poder levantarse de los fracasos. Eso no se enseña en ninguna facultad. Entonces, es importante, y en eso sí creo interesante, y no viene de la cultura emprendedora, sino que viene de otras escuelas de la educación, sumar en la formación de los jóvenes competencias, es decir, habilidades que no suelen estar pautadas en los programas curriculares. Y eso es enseñanza por competencias. Muchas de esas competencias que los chicos puedan llegar a aprender, esto, buscar oportunidades, poder liderar equipos, poder tomar riesgos, son competencias que pueden ser aplicadas a futuro en la vida al desarrollo de un emprendimiento. Pero también podrían ser aplicadas, por ejemplo, a trabajar en un proyecto dentro de una institución, no necesariamente hacer un emprendimiento. Así que lo que yo creo es que nosotros necesitamos, más que ir hacia una cultura emprendedora en las escuelas y en la formación, en ir hacia una cultura, a una formación basada en competencias, que no solamente tenga como eje transferir conocimiento, transmitir conocimiento, sino poder incorporar habilidades que le puedan servir a esos chicos y a esos jóvenes en la vida. Y entre ellos, hacer emprendimiento. Ahora sí, te pregunto por el concepto típico de competencia. Esa especie de puja que sostenemos con alguien que se dedica a un negocio como el nuestro. ¿Cómo podemos hacer para diferenciarnos o para que el público nos vea diferente? ¿O es que nos debe ver como iguales? No siempre lo diferente era una virtud. Hoy día, lo diferente y lo caduco es visto como algo positivo. Una época en que la durabilidad de los productos era virtuosa. Por ejemplo, los muebles de la abuela debían durar para los hijos y para los nietos. Eso era un buen mueble. Hoy día, una fábrica de muebles que hiciera ese tipo de muebles se fundiría. Muebles para tres generaciones no tendría posibilidades de subsistir. Entonces, también el ciclo de vida de los productos se ha acortado para poder dar lugar a modelos de negocios diferentes a los que había antes, que había pocas fábricas. Hoy hay millones y esos millones de fábricas tienen que sobrevivir. Para sobrevivir tienen que generar ciclos mucho más cortos. Entonces, lo diferente, que antes era un disvalor, ahora pasa a ser un valor. Y es un valor
de la sociedad, no es solamente de los productos. Antes era un valor el matrimonio para toda la vida. Y ahora aquel que tiene a la misma esposa o al mismo esposo durante toda la vida es mirado como un bicho raro, digamos. Antes los amigos eran los de siempre. Ahora tenemos Facebook y tenemos 1 millón de amigos y se van y vienen todo el tiempo. O sea, que la caducidad, lo efímero, es un elemento de época. Y por lo tanto, tenemos una situación donde todos necesitan, para poder tener algún lugar en este mundo, en este mercado, competir diferenciándose. Si era yo solo vendiendo heladeras, ¿para qué me voy a diferenciar? Si lo único que hago es despachar. Hago 1000 heladeras, vendo 1000 heladeras. Ahora, cuando yo tengo 20 fabricantes de heladeras y tengo en stock 500 heladeras que no las puedo enchufar por el mercado porque todos pujan por colocar las suyas, bueno, yo tengo que ofrecer una que sea de un color distinto o que tenga otras prestaciones o que tenga distintos tamaños. Entonces, el proceso de diferenciación, en este caso, de la mano de la tecnología y del diseño, la tecnología en relación a los elementos que constituyen el aparato y el diseño a la forma de ese aparato y a la funcionalidad, aportan herramientas para competir en un mercado que exige diferenciación por los elementos que decíamos antes. Ciclos de vidas más cortos, presión del consumidor. El consumidor antes tenía un teléfono en la casa y era para toda la vida. Ahora, a los 2 años, ya se cansa de tener el celular y quiere otro. Entonces, frente a eso hay que dar ofertas permanentes. Algunas veces ese cambio lo puede resolver la tecnología. Otras veces no lo puede resolver la tecnología por distintos motivos. Porque no hay una mejor tecnología o no hay un gran cambio. O porque hacer algo 100% nuevo cuesta mucha plata y hay que amortizar todo el esfuerzo que se hizo antes. Entonces, los cambios que se hacen son cambios de colores, de formas, de texturas, de apreciación, que no son cambios sustanciales, pero que sostienen la percepción de que las cosas son nuevas, son distintas y están cambiando. Entonces, sí, efectivamente es un momento de enorme competencia porque hay una sobreoferta de productos y de servicios. Y para poder captar la atención de los consumidores y usuarios, la innovación, es decir, los cambios y el diseño como herramienta para eso, son efectivos. Te pido si por favor podemos hacer un pequeño corte. Por favor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Tu presencia en este estudio, Adrián, genera mucha expectativa. Desde el control me pasan una pregunta que quiero trasladarte.
Sabemos y acordarás conmigo que los proyectos innovadores son variados. Me preguntan si los proyectos innovadores deberían asociarse a las políticas de desarrollo del contexto en el que habrán de desarrollarse, a la oportunidad de negocio o a la oportunidad de mercado. Los proyectos innovadores tienen distintas vías y formas de producirse. Algunas veces surgen de invenciones que aparecen y que se busca algún tipo de aplicación. Por ejemplo, es muy conocido el caso de los post-it, de estos papelitos adhesivos que surgieron como un error de la empresa 3M de un pegamento que no pegaba. O sea, un fallo de un pegamento que terminó deviniendo en un producto comercial a partir de que un ingeniero que era de la empresa lo utilizó para señalar su Biblia y que no se le pegaran las hojas. O sea, agarró un papel. ¿Lo echaron al que cometió el error o lo premiaron? No, porque era una empresa que tenía una cultura innovadora. Entonces, quedó ahí latente durante bastante tiempo hasta que este ingeniero lo pudo aplicar a algo muy cotidiano de su vida, que era utilizarlo como un señalador de varias páginas. Y eso después se convirtió en un producto comercial. Es decir, ahí hay un desarrollo, hay una invención, en este caso aleatoriamente fallida, pero no hay una búsqueda inicial de querer hacer tal producto para lanzar en el mercado. Después se convierte en eso. En cambio, en otros procesos, alguien detecta una oportunidad en el mercado y dice, tenemos una oportunidad acá, resolvamos algo para poder aprovechar y hacer un negocio de eso. Y empieza a ir para atrás. Dice, bueno, ¿qué es lo que hay en tecnología? ¿Qué es lo que hay en invenciones? ¿Qué es lo que hay en estudios que puedan darnos una pista de qué hacer para aprovechar esta oportunidad? Entonces, las innovaciones surgen a veces planificadamente. Queremos hacer esto. Por ejemplo, el método de generar innovaciones a partir de un descubrimiento científico fue el método que permitió el desarrollo de la bomba atómica después, al final de la Segunda Guerra Mundial. Se agarran a los mejores físicos, son tipos que acaban de descubrir la física cuántica, los encierran en una habitación y dicen, bueno, con todo ese conocimiento háganme un producto que me permita terminar la guerra, una bomba. O sea, hay una intención de generar tecnología a partir de un descubrimiento científico. Pero no siempre sucede así. Es alguien que ve una oportunidad y dice, como este ingeniero de 3M, que dice, oh, acá hay una posibilidad de usar algo que estaba por ahí perdido y yo lo uso acá. Y eso después se convierte en un nicho de negocio. Muchos emprendedores hoy operan en el desarrollo de su modelo de negocio a partir de la detección de una oportunidad. Después eso puede ser algo que se convierta en un desarrollo tecnológico muy importante. Google mismo no fue un negocio inicialmente, fue un algoritmo para ayudar a buscar páginas en la web, o WhatsApp nunca facturó hasta el día de hoy y fue concebido como una mensajería instantánea para celulares. Es decir, no siempre se diseña el negocio en función de aplicar determinada innovación. A veces las innovaciones surgen, alguien las hace porque conoce cómo hacerlas, conoce el saber para hacerlas, y después se busca cómo se hace un negocio de eso. En 2000 hablaste del nuevo emprendedorismo. ¿Cómo era el viejo en aquel entonces y cómo te imaginas el del futuro? Yo creo que los emprendedores de la revolución industrial, digamos, los emprendedores del siglo XX o del siglo XIX y el siglo XX, fueron emprendedores
muy de hacer su propio camino, solamente hacer su propio camino. Esta es una época donde hay mucho formateo de conocimiento, donde hay posibilidades de expandir de manera muy rápida el conocimiento y hacerlo y compartirlo con mucha gente. El emprendedorismo que conocemos hoy es un emprendedorismo muy estimulado desde la academia, muy estimulado desde ciertos capitales que se sienten atraídos por este tipo de proyectos que tienen mucho riesgo, muy estimulado por situaciones económicas menos estables. Entonces, si yo no tengo la percepción de que voy a vivir del mismo trabajo toda mi vida, el costo de oportunidad de salirme y armar un emprendimiento es menor que si yo estoy dejando de lado un proyecto que me va a contener hasta que me muera. Ahora, cuando esa percepción no está, cuando uno no sabe cuánto va a durar la empresa, bueno, puedo tomarme la posibilidad de armar un proyecto propio y desarrollarme por otro camino que no sea la relación de dependencia. ¿Ser famoso es rentable? ¿Sí, ser famoso? Bueno, no necesariamente. Hay famosos que quiebran o dilapidan. A mí me parece que el ser famoso es una cualidad, no es un valor en sí mismo. Es una cualidad y creo que está demasiado sobrevalorada. Givenchy, un ícono de la alta costura recientemente fallecido, al dejar la actividad dijo: dejaré de hacer ropa, pero no de descubrir. La vida es como un libro, hay que saber pasar la página. ¿El innovador puede inhibir su capacidad de descubrir? En general, en los ecosistemas emprendedores encontrás tipos con mucha capacidad de desarrollar cosas de cero, de arranque, que tienen una gran energía y un gran estímulo en esas etapas. Menos son los que, una vez alcanzado cierta madurez de sus propios proyectos, se interesan por seguir administrando eso, que es como otra etapa. No es lo mismo la situación de crear, de generar un proyecto nuevo, de llevarlo adelante, de vencer los primeros obstáculos, de armar los primeros equipos, que después de gestionar una organización más compleja. Algunos sí lo quieren hacer, lo logran y tienen esas capacidades, y otros no. Otros sueltan, venden, se corren, y dada esta situación donde hay una gran ebullición y posibilidades de desarrollo de nuevos emprendimientos, comienzan con otro proyecto aprovechando su experiencia en los proyectos anteriores y sus redes de contacto. Seguramente empezarán un nuevo proyecto cometiendo menos errores y convocando gran parte del capital de redes, de contactos que ha construido en los primeros proyectos. En general, los tipos que trabajan en proyectos innovadores necesitan todo el tiempo volver a recrear. Pero hay un autor norteamericano que ha escrito un libro que se dedica a innovación disruptiva, que ha escrito un libro que se llama La trampa de los innovadores, donde él plantea que las empresas que han nacido innovadoras después documentan, tipifican, repiten los procesos que los han llevado al éxito. Y eso es la muerte de la innovación para esas empresas. En relación a esto que decís, Iñaki Berenguer asegura que el emprendedor tiene algo de optimista paranoico. ¿Coincidís con él? Sí, yo creo que sí. Porque nadie puede abordar un proyecto nuevo, que en general es un proyecto que tiene que hacer frente a una gran cantidad de obstáculos. En principio, el de correr
los lugares que existen para meter el propio sin tener una gran cuota de optimismo. Es decir, si uno no se la cree, es muy difícil que los otros te crean. Entonces, en el emprendedor tiene que haber no una cuota, sino una gran pasión y una gran fortaleza que está sostenida en el optimismo, que es el optimismo, en definitiva, es la convicción de que uno va a tener éxito, que esto va a salir adelante, frente a pocas evidencias, muy pocas evidencias. Entonces, sí, comparto absolutamente. Para poder seguir adelante en un proyecto que en general tiene gran cantidad de obstáculos y que muchas veces se cae y volverlo a hacerlo arrancar, se necesita una gran dosis de optimismo. Las historias de emprendedores son múltiples y variadas. En muchos casos surgen como una necesidad de cubrir necesidades básicas. En estos casos, ¿qué importancia tienen los microcréditos y qué presencia tienen en nuestro país? Nosotros, en general, los que estamos en estos temas, dividimos lo que llamamos emprendimientos de oportunidad, que es a los cuales hasta ahora me referí, de los emprendimientos de necesidad. Sin embargo, en América Latina, ambos se parten... Repetímelo, por favor. Hay emprendimientos de oportunidad, que son emprendimientos que surgen por gente que ve una oportunidad de negocios, ve la posibilidad y genera recursos, organización para poder aprovechar esa oportunidad. Pero que tiene alternativas. O sea, lo hace porque ve una oportunidad. Y después hay emprendimientos de necesidad. Gente que es emprendedora porque no tiene otra alternativa, que quedó desplazada del mercado laboral y percibe que no va a poder volver al mercado laboral, o por lo menos no lo va a poder hacer en el corto plazo, o porque no está pudiendo entrar directamente al mercado laboral. En América Latina, ambos grupos compiten por la mitad de los emprendedores totales. Es decir, un 50% en líneas generales de emprendimientos que surgen en América Latina son de oportunidad y otro 50% de necesidad. Cuando uno va a una feria y ve una mujer que está ofreciendo lo que tejió de una manera rudimentaria... Ese es un artesano. Puede ser. Pero un artesano o puede ser... ¿Es un emprendedor del siglo XXI el artesano? Hay artesanos... Esa mujer que vos describís que está tejiendo algo en una feria. Eso es un emprendedor muchas veces de necesidad. Esa es una persona que tal vez... era ama de casa o tal vez estaba trabajando y se quedó sin trabajo, o el marido se quedó sin trabajo y tienen que sostener la familia, y lo que antes era un hobby, como tejerle a sus hijos, pasa a ser una fuente de ingresos. Ese emprendedor no se preparó para eso. No es que vio una oportunidad que dijo, acá me van a comprar y yo tengo que armar una empresa de indumentaria o textil. Esa es una persona que fue impulsada a eso porque no tenía otra alternativa. Y no tiene redes, no tiene de dónde comer, no sabe dónde comercializar, no viene de una tradición de ese sector, por lo tanto, no tiene apalancamiento financiero, de conocimiento. Con lo cual, es muy importante poder ayudar a quienes se meten porque no tienen otra alternativa que esa. Por lo menos hasta que lo consigan, no tiene. Entonces es muy importante poder ayudar también a esas personas a desarrollar sus emprendimientos bajando las barreras de acceso al mercado. Para lo cual tiene que haber, no es magia, tiene que haber una economía que consuma. Si no hay una economía que consume, mercado interno o mercado externo, sobre todo para emprendimientos de necesidad de mercado interno, porque no son emprendimientos que proyectan exportación, va a ser muy difícil que prosperen en el mercado, porque son emprendimientos que tienen cosas que no son muy sofisticadas y que necesitan rápidamente que la gente les compre. Y en general esas personas se encuentran en un sector social donde a otros les pasa algo similar y ellos tienen que acceder a mercados que estén un poco mejor para poder vender sus productos. Entonces tienen... Ahí la mano del Estado, de organizaciones sin fines de lucro, de vehículos que acerquen estos emprendimientos
al mercado o a los mercados más formalizados es realmente muy, pero muy importante. Adrián, ¿qué disciplinas es necesario conocer para comprender los componentes de un emprendimiento? Mira, antes el emprendedorismo era como una cosa indiferenciada. Hoy hay emprendedores en muchos sectores, muchos sectores. Está de los que más uno tiene referencia y muchas veces se ve, son emprendedores de tecnología, o sea, de internet, de aplicaciones, porque son emprendimientos que muchas veces tienen un crecimiento bastante rápido, aunque muchos también fracasan. Después, ahora, esos, ¿quiénes son los que se meten en eso? Bueno, tipos que vienen de formación técnica o tipos que tienen unos pesos y que ven que lo que se viene es la tecnología o lo que está es la tecnología y se juntan con uno que tiene formación técnica, un programador, y desarrollan un emprendimiento. Después están los emprendimientos que llamamos de diseño, que son estos de productos para la casa, de decoración, o de mobiliario, de equipamiento, que también es un rubro que existe y se ha expandido, los emprendimientos de indumentaria. Bueno, hay gente que tiene formación universitaria en eso y hay gente que aprendió a tejer, a coser en la casa porque enseñó a la madre y se mete en eso. Después hay emprendimientos de lo que llamamos de base científica tecnológica, que son emprendimientos que surgen de laboratorios de investigación y que después se van desarrollando como emprendimientos. Por ejemplo, estamos viendo laboratorios que trabajan, como hay un gran mercado de vino en la Argentina y ahora de cerveza artesanal, trabajan en modificaciones de levaduras. Son equipos de investigación de alguna universidad. Descubren o desarrollan una nueva cepa de levadura y los tipos ven una aplicación directa en alguna de estas industrias, que hacen un emprendimiento que les permite comercializar eso que desarrollaron en el laboratorio. Esos son emprendimientos de base científico-tecnológica o modificaciones genéticas de una semilla. Esos emprendimientos tienen una probabilidad de rentabilidad muy alta, pero al mismo tiempo tienen un desarrollo hasta salir al mercado de mucho tiempo y por lo tanto hay que financiar ese proceso. Y después hay emprendimientos hoy día de distintas cosas. Hay muchos, yo vengo trabajando hace varios años con emprendedores del sector de alimentos. Entonces hay muchos grupos que desarrollan hoy día alimentos saludables o alimentos funcionales, que son aquellos que alimentan pero que tienen una función de salud, alimentos más nutritivos, o alimentos con identidad en el interior, o proyectos que mezclan el emprendimiento de alimentos con el turismo, como chacras agroturísticas, como los emprendimientos enoturísticos. Hoy día hay una gran cantidad. Y también hay, no quiero olvidarme de mencionar, algo que está creciendo mucho, son los emprendimientos de impacto social. Es decir, emprendimientos que, más allá del lucro, del beneficio, buscan generar un beneficio, por sobre todas las cosas, a la comunidad. Poder desarrollar una organización que permita, por ejemplo... Relacionado con la responsabilidad social empresarial. En algunos casos sí, esos surgen, por ejemplo, de empresas que tienen responsabilidad social, y en otros no, en otros es estructural del emprendimiento. O sea, somos un emprendimiento que a lo único que nos dedicamos, no es que vendemos cosas y hacemos responsabilidad social, sino lo único que nos dedicamos es a generar un impacto positivo en la comunidad. Por ejemplo, generar viviendas para gente que no tiene viviendas, y hay ONGs o empresas que se llaman empresas B, que son empresas que buscan impacto social, que tienen como objetivo, sobre todas las cosas, mejorar la situación de una determinada comunidad. Las franquicias, me quedé con el tema de la vivienda. El ministro Duhovne dijo que para reducir el déficit fiscal iba a bajarlo de 3.2 a 2.7 y uno de los presupuestos afectados es el de la vivienda, un 55% menos para este año. Decía que las franquicias están en franca expansión. ¿A qué obedece este fenómeno?
Es interesante lo que preguntas. Hay una imagen de que el emprendedor debe crear de la nada. Que ese emprendedor, al estilo Edison, inventó la lamparita y la General Electric. O sea, hay una invención, hay una innovación y hay un emprendimiento. Pero no es necesariamente así. Hay emprendimientos que surgen de replicar modelos que ya están validados en el mercado. La franquicia es eso. Soy un tipo que quiero emprender. No quiero trabajar en una empresa, quiero manejar mi negocio. Pero no quiero inventar la pólvora, sino quiero replicar algo que alguien ya hizo. La franquicia es un modelo que va al encuentro de eso. Podría haber otros modelos, que es copiar un modelo que ya es válido en otro país y replicarlo acá, como muchos sitios de internet han sucedido. Bueno, Mercado Libre es una réplica de Amazon, con algunas diferencias, pero es un modelo validado que se aplica acá. Pero la franquicia es poder, siendo yo dueño, haciendo una inversión, desarrollar un negocio donde hay otro que ya pasó por la experiencia de probar lo que funciona, sacar lo que no funciona, implantar el proyecto en el mercado, generar una marca y pagarle para que me transfiera ese know-how y que yo use parte de ese capital que él ha acumulado, como la marca, los procesos, el aprendizaje comercial que tiene una franquicia, y achicar el margen de riesgo que tengo yo. Por eso se expanden tanto, porque hay emprendedores y son emprendedores que no quieren iniciar un emprendimiento 100% de riesgo, donde tienen que hacer un proceso para ver si funciona o no funciona, y después de eso, si funciona, invertir para escalar. En cambio, uno dice, no, a ver, ¿qué sos? Café Martínez, sos Habana, sos Fredo, sos Grido, ¿tenés un modelo de negocio validado? Bueno, elijo un lugar, veamos juntos, decime cómo se hace este negocio. Además, poneme tu marca, eso me va a traer consumidores, por economías de escala voy a poder abaratar costos porque ya no tengo que hacer la curva de aprendizaje convencional que hace cualquiera que emprende de cero. Y ese es un modelo que hoy funciona, y en la Argentina particularmente es un negocio que está creciendo enormemente. Para cerrar, Adrián, en 2007 participaste de una conferencia titulada Ayúdame la Estela de McLuhan. Sí. ¿Por qué ese autor tiene tanta presencia entre 1960 y 1980? ¿Y qué relación tiene con el emprendedor? Presencia académica, ¿no? Marshall McLuhan fue un gran teórico de lo que fueron después las ciencias de la comunicación, de los medios. Él acuñó términos como la aldea global, que hoy son ampliamente utilizados, o frases como que el mensaje es el medio, digamos, diciendo que en realidad los medios no son solamente vehículos, sino que el medio formatea el contenido. Y eso tuvo, en la época que hemos mencionado, es un gran impacto, sobre todo porque era una época donde los medios estaban vistos solamente como vehículos, como una jeringa que te inocula contenidos y que el ciudadano es una persona inerte, incapaz de poder defenderse, y los medios son vehículos también inertes, como si fuera un caño. En realidad los medios no son un caño, los medios editan, descartan información, ponen otra. Y McLuhan introdujo, por un lado, la idea... Qué bien que lo pronunciás, a mí me cuesta un montón. Esta idea de que las comunicaciones achican el mundo en la década del 60. Hoy eso es una verdad de perogrullo, pero en ese momento no. Uno tenía que pedir turno para hablar por teléfono. Entonces, ¿qué achicamiento? Hoy sí, hoy efectivamente. Mi hijo se va de vacaciones a Sudáfrica y me manda WhatsApp como si estuviera a la vuelta. Ahora, yo creo que me invitaron por error a esa conferencia. Yo tenía que ir a hablar. Era una conferencia sobre, creo que era un homenaje,
Y yo en ese momento estaba en el Centro Metropolitano de Diseño, un poco divulgando la actividad que nosotros hacíamos, y había una persona que me conocía, y yo cuando llegué, eso fue creo que en la facultad, en Flaxo fue la conferencia, y yo cuando llegué me di cuenta que era un evento académico de valorización del pensamiento de McLuhan. Y yo nada, yo estaba vendiendo las actividades, es un tipo de gestión. Así que tuve que hacer medio una voltereta. Y bueno, nosotros estábamos haciendo un espacio muy, muy atractivo, muy lindo, una incubadora, pero un espacio muy lindo reciclando el viejo mercado del pescado en Barracas. Y para nosotros ese espacio era también una manera de contar el proyecto que queríamos. Era un prototipo, no era un espacio carcasa, al igual que para McLuhan los medios no eran vehículos inertes. Para nosotros ese espacio contaba qué es lo que para nosotros era el mundo del emprendedor, el mundo del diseño y el mundo que se venía en medio de una gran crisis. No se habían equivocado, te habían invitado bien. Bueno, pero eso fue una voltereta. Así que esa es la anécdota de ese evento de homenaje a McLuhan. Adrián, gracias. Espero que hayas estado cómodo. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme y poder contar un poco estas experiencias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.